Esta semana en Reporteros en el Mundo, la lucha por la tierra ha sido la base del conflicto en Colombia. Francia busca atraer a turistas musulmanes. Pero comenzamos en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. Tan solo este año, la organización Médicos Sin Fronteras ha rescatado unos 800.000 refugiados, tantos como nunca antes. La tripulación del Prudence acaba de identificar un barco con refugiados en peligro a 24 millas náuticas de la costa de Libia. El buque de Médicos Sin Fronteras envía inmediatamente un equipo de rescate. Localizan una embarcación con 50 personas que realmente solo tiene capacidad para 20. Sin ayuda parece casi imposible que hayan sobrevivido a tan largo viaje. En apenas unos minutos termina la operación de rescate y todos están seguros a bordo. No se sabe cuánto tiempo llevaban a la deriva en mar abierto. Todo estaba oscuro, todo lo que teníamos era una brújula y una señal que indicaba el norte, y de repente estábamos aquí. Solo esta semana las organizaciones humanitarias rescataron a cientos de personas, pero estas acciones podrían terminar pronto. El gobierno italiano ha pedido a Médicos Sin Fronteras que firme un código de conducta. La organización se ha negado y esto podría significar que el Prudence ya no podrá atracar en puertos italianos. Stephen van Dienst, el coordinador, apoya la decisión de su organización. Asegura que si se permite el acceso de la policía a bordo de los buques de rescate, como exigen las nuevas medidas, el grupo dejaría de ser neutral. También los inmigrantes están preocupados. Consideran un error cooperar con la Guardia Costera Libia, ya que ellos a menudo trabajan directamente con los traficantes. Las personas que están trabajando allí son las que nos entregan a quienes nos controlan. Son como primos. Tres días después del rescate, el Prudence entra al puerto de Reggio. Pero para los inmigrantes a bordo, el viaje está lejos de terminar. Aquí son registrados por las autoridades y se les asigna un alojamiento. Lo que sucede a continuación es incierto. Igual de incierto es el futuro de la tripulación del Prudence. Aún confía en llegar a un acuerdo con el gobierno de Italia para seguir teniendo acceso a los puertos de este país. Refugiados e inmigración también es un tema candente en Estados Unidos. Desde que Donald Trump gobierna, se ha vuelto cada vez más difícil para los latinoamericanos conseguir asilo. El joven Brian, de 13 años, y sus dos hermanos pequeños, Kevin y Luis, de 9 y 5 años. Al preguntarles qué es lo que más les gusta de su nueva vida en Estados Unidos, no mencionan juguetes caros, sino algo que para la mayoría de los niños no es un hecho relevante. Pues aquí uno puede andar libremente. Digo, en El Salvador no hay de eso. Su madre explica que el padre de los niños fue secuestrado en El Salvador y que la policía no hizo nada por esclarecer el caso. No hay pista de él. Cuando sus hijos fueron también amenazados, Marta Elizabeth Santos huyó con ellos hacia Estados Unidos. Su caso no es único. Cada año emprenden la ruta hacia el norte casi 500.000 de personas de Centroamérica en una travesía peligrosa. Los países vecinos de El Salvador, como Guatemala o Honduras, son de los más peligrosos del mundo. Prácticamente esta no fue una decisión que nosotros hayamos tomado ni nada por el caso, sino fue porque nos sacaron de nuestra vivienda. Los pandilleros nos sacaron. Desde que secuestraron al papá de los niños, ya nos andaban buscando, no nos dejaban en paz, hasta que nos dictaron que nos iban a dar la orden de muerte para mí y los niños. Un par de fotos. Eso es todo lo que le queda a Marta de su vida en El Salvador. Su familia tiene tierras en la región montañosa de Suchitoto. Allí enseñaba folclore. Fue muy difícil para mí, pues no quería abandonar mi casa, mi trabajo que tenía en mi país, pues, y los niños también, pues fue muy difícil, pero también estaba bien duro porque ya los niños ya no estaban casi asistiendo a la escuela por el mismo peligro que teníamos que lo fueran a secuestrar camino a la escuela, porque la mayoría así ya se nos secuestran. Aparecen allá a los años cuando ya son adultos y aparecen pues jefes de las pandillas. La decisión sobre la solicitud del asilo del pequeño Luis y su familia sigue pendiente. Para los demás, la puerta de Estados Unidos está cerrada.
Campesinos y pueblos indígenas colombianos han intensificado la lucha por sus derechos. La batalla por la tierra y el reparto justo del territorio han sido la base del conflicto en Colombia. La organización efectiva empieza por preparar con tiempo el sancocho. Hoy se celebra en Caldono la Asamblea Informativa del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y habrá que alimentar a las casi 1,000 personas que han acudido a la llamada. Entre los numerosos temas a tratar destaca uno, siempre el mismo, la necesidad de tierra. La necesidad de tierra entre nuestros territorios es muy grande, ¿sí? Cada resguardo, cada cabildo tiene unos estudios socioeconómicos y esos estudios socioeconómicos, además de esos reconocidos por el Estado y por el gobierno, nos arrojan unos déficits realmente muy grandes de tierra, que son déficits que a la fecha en ninguno de los territorios el gobierno ha cumplido al 100%. Del casi 500,000 de indígenas que vive en Colombia, el 70% lo hace en zonas rurales. Amnistía denuncia que la tercera parte no tiene reconocimiento oficial de sus derechos colectivos a la tierra. Se sienten desamparados. Pues prácticamente no ha habido voluntad, digamos, del gobierno para poder a nosotros reconocernos los derechos que tenemos sobre la madre tierra, porque pues nosotros somos los originarios, ¿no? Por eso, los pueblos indígenas del Cauca se han cubierto las espaldas y han ido logrando titulaciones paso a paso, pero el precio ha sido demasiado alto. Pues hasta ahorita las titulaciones que tenemos de los resguardos indígenas han sido a través de las luchas, a través de nuestra, digamos, peleas, más que todo en vías de hecho, que hemos hecho, y pues que eso también nos ha causado, hemos tenido muchos heridos, muchos asesinados por parte del gobierno. Desde que la Constitución de 1991 recogió sus derechos, no han dejado de luchar, y aunque el reclamo continúa, los pueblos de Cauca poseen hoy en torno al 35% de las hectáreas hábiles del departamento. Avanzando varias horas hacia el norte por las orillas del Cauca, llegamos a Río Sucio. Aquí está el resguardo de Cañamomo Loma Prieta, el más antiguo del país y habitado por el pueblo Emberá-Chamí. El exgobernador y actual autoridad minera Héctor Jaime Vinasco encabezó uno de los hitos judiciales para los pueblos indígenas de Colombia a principios de 2017. El constitucional falló a favor de la protección de los derechos de los Emberá sobre el resguardo. Al tratarse de lo que se conoce como resguardo colonial, la sentencia lleva implícitos reconocimientos inéditos. Esta sentencia sin precedentes en Colombia servirá de referencia en otros procesos, como el de restitución de tierras del proceso de paz, que también atañe a pueblos indígenas. La Honorable Corte Constitucional es quizás una de las corporaciones judiciales que mejor jurisprudencia tiene en materia de protección a nuestras comunidades étnicas. En ese sentido, esa sentencia para nosotros es riqueza, riqueza, porque es la Constitución hecha sentencia, y en ese sentido nosotros lo que hacemos con ese tipo de pronunciamientos es empezar a iluminar también nuestras decisiones. Cada victoria tiene su precio. Desde la sentencia, Héctor y otros líderes viven amenazados de muerte. Son muchos los frentes abiertos, pero hay avances. Aunque de momento cada paso sea solo eso, uno más en una lucha de siglos que parece no tener fin. Y nuestro último reportaje nos lleva hasta Francia, donde las agencias de viajes han descubierto a los musulmanes como potenciales vacacionistas. Este castillo del siglo XVIII es un lugar especial. Imán Asusi prepara la habitación de invitados, la alfombra de oración mirando a la Meca, el Corán en un lugar visible. Esta musulmana conversa espera la llegada de clientes a su hotel halal. La idea de un hotel halal se me ocurrió a raíz de toda la polémica en Francia en torno al pañuelo musulmán. En 2006, una familia musulmana tuvo que abandonar una pensión porque la madre llevaba un pañuelo en la cabeza. Aquello nos reforzó en nuestra decisión. Munir Roussis es ingeniero informático. Acaba de llegar de París. Su esposa e hijos vienen más tarde en el tren. Hasta ahora, sus experiencias con el turismo no halal han sido más bien regulares. Siempre había problemas con la comida. Al final acabas comiendo solo pescado en los hoteles normales, y eso no es malo, pero a veces te apetece un poco de carne. Por lo demás, no hemos tenido problemas, pero la gente sí nos mira porque mi mujer lleva pañuelo.
Nasser Eddine Benchinoun dirige la agencia de viajes musulmana Tourisme Islamique France. Nos cuenta que desde sus inicios, hace 15 años, en Turquía, el mercado para el turismo halal sigue creciendo rápidamente. En 2030 habrá alrededor de 2.000 millones de musulmanes en el mundo. En 2013, el porcentaje de turismo halal rondaba un 6% del total del mercado de viajes. Este año es probable que alcance un 20%. En 2030, la mitad de los turistas serán musulmanes. La empresa de Benchinoun ofrece alojamientos con piscinas segregadas por género o incluso playas separadas. Pero afirma que el objetivo no es separar a los musulmanes y no musulmanes, sino justo lo contrario. Antes, los musulmanes franceses siempre viajaban con sus padres y abuelos a sus países de origen. Se metían en un coche y cruzaban Francia y España hasta llegar a Túnez, Argelia y Marruecos. La generación más joven está mucho más arraigada en Europa y tiene un mayor poder adquisitivo. Muchos jóvenes musulmanes tienen una buena formación y quieren un tipo diferente de vacaciones. Como Munir Usis, que disfruta su estancia en el Castillo Hotel Halal. Es bueno que existan este tipo de opciones, dice, pero que no sean solo para musulmanes.